plena vialidad, manos aviesas incendiaron un vehículo para deshacerse de él. Este método es usado por los ladrones de autos. Una vez que lo sustrajeron y cometieron atracos, lo destruyen para evitar localicen pruebas en su contra. El hecho fue reportado durante la noche del sábado a través de la línea de emergencia en la que se urgía la presencia de bomberos de Mexicali. Sin embargo, la cantidad de fuego que consumía el vehículo era tan grande que poco podían hacer los heroicos para tratar de rescatarlo. Como se encontraba en una zona alejada de viviendas y del tránsito peatonal, ya no representaba algún peligro. Testigos solo escuchaban cómo tronaba el fuego con los materiales del auto, el cual se consumió rápidamente debido a que los amantes de lo ajeno vertieron en él algún tipo de comburente, pues se conoce que esta acción la emplean para deshacerse de vehículos que robaron y utilizaron para sus actividades ilícitas. Informó para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.